No. Bueno, pues llegamos aquí en otra familia más. Estamos en la casa de los abuelitos de Zulmi. Y Zulmi, pues ella está internada en el hospital, muchachos. 31 de diciembre sigue internada. Doña Irma. Doña Irma, Eva. Ajá. Doña Irma, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¡Feliz Año Nuevo! Gracias, igualmente. ¿Y ustedes qué tal? Bien, aquí visitándola, mire. Eso está bueno. Sí, aquí a dejarle alguito para usted y su esposo. Gracias. Ahora aquí solo vive usted y su esposo, ¿va? Sí. Solamente. Y mi niño. Ah, ¿tiene un niño? Ajá, tiene un niño de 10 años. Ah, ¿tiene uno de 10 años? Solo que ese ni una vez lo hemos visto nosotros. Bien, ha venido, pero como él trabaja. ¿Ah, está trabajando? Sí, mi niño trabaja. ¿De 10 años trabaja? Sí, él trabaja en aquella casa, mira. ¿Ah, sí? De ayudante, de despacharle al, a don... Se llama... De los Méridas. Ajá. Se llama Lando Mérida. Ok. Ahí trabaja el niño. Ok. Ajá. Bueno, pues entonces... Ahora sí. Vamos a pasar, ¿cierto? Sí, pues. Para ver cómo se lleva don Pedro. Don Pedro. Está malo. No, ya ni se le, no le sale la voz. Ya no le sale la voz. Ya no. Y sí, ya se abrió la puerta, está más malo. Oh, logró. Está dormido ahorita, ¿va? Sí, solo así se pasa. Solo así se la pasa. Ajá, solo así se pasa. ¿Y ya no está comiendo, pues? Dice que ya no. ¿No come? Ya. Yo le vengo a echar sus poquitos de cucharaditas de comida, pero ya no. Ya no quiere comer. ¿Y ahora cómo lo tiene, puro suero? Sí, le estamos dando así suero de esos que venden. Así como el que tiene ella. Ajá. Ajá. Sí, porque no quiere comer. Ya no quiere comer nada y toma el dolor de su, pero ustedes y ahí nomás se queda. Mm. Vaya, el otro día le digo yo, estaba yo un poquito más o menos tranquila porque aunque sea un pedacito de tortilla se comía, ahora ya no, no quiere comer. Sí, pues bueno, entonces aquí le dejamos esa su canastilla de despensa. Gracias, hoy. Esto viene de parte del canal Soy Chapín. Acá vienen dos cartones de huevo, 60 huevos, y acá viene lo más básico en la canasta. Todas son iguales. Este viene, en resumen, viene café, azúcar, arroz, frijol, aceite, chomín, y salsita natura, galletas, maseca, y entre otras cosas. Gracias. Ok. Que feliz año nuevo. Que se la pasen bien y que les sirva de algo eso. Ay, gracias. Nosotros nos retiramos porque seguimos en la marcha. Así es. Está bueno, gracias. Feliz cumpleaños. Ajá. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias, igual. Gracias. Sí, pues. Feliz cumpleaños entonces. Gracias, va, con cuidado, pues. Bye, adiós. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos y ahora nos encontramos ya más lejos. En el Rosario. De casa. En el Rosario. Sí, en el Rosario. Ajá. Así que aquí tenemos también unas cuantas personas que entregar, que han sido beneficiadas acá en el canal Soy Chapín. Y entonces les vamos a entregar una su canasta de víveres. Vamos a dejar puesta la lona porque como el carro se queda aquí en la calle. Y le vamos a echar ya porque como andan muchas cosas ahí que todavía faltan que entregar. Así que vamos a esperar un ratito. Bueno, entonces ahí viene Charlie. Solo que aquí no puedo grabar de espalda porque me voy a caer. Qué difícil este camino. Sí, bastante. Cansa. Ajá. Pero bueno, esperemos que se encuentre y acá. Estrecho. Ajá. Cuando traíamos material, ¿cómo nos costó? Sí. Bueno, esperemos que se encuentre acá. Buena, ah, ya la vi. Buenas, permiso. ¿Qué tal? Ninel. Buenas.
Gracias. Yo no esperaba que venía. No. No. Pero mira, llegué. 31 de diciembre y seguimos con las entregas. Esto viene de parte de una bendición de Dios, ¿va? Sí, exactamente. Así es como la persona dijo que le llamáramos. ¿Y los huevos? Al proyecto de entregar la despensa. Entonces, esta es una bendición de Dios. Una persona lo ha enviado y pues el día de hoy es para tus hermanos y para vos, mira. Gracias. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Desde ahí, sí. Un poco ahí nos vamos componiendo, ¿verdad? Así. Ya un poquito y mejor. Y también aquí está el jabón, mira. Y papel el toilet y detergente para ahorita me trae otra cosa, Raúl. Ah, sí. Entonces el Raúl anda trayendo los huevitos. ¿Y con tu marido qué onda? ¿Ya no te quiere tu marido? Ya no lo miramos. ¿Ya no se miran con tu marido? ¿Y por qué ya no? Ya no hay amor. ¿Ah? Se ve como que sí. Sí hay amor. Pues en el más seca te mira, ¿po? Sí, el que está más delgado. ¿Y no les dijeron la otra vez que fueron, pues, que estaban a punto de desnutrición, creo yo? ¿Verdad que sí? ¿Desnutrición vos? Yo no. ¿El niño, pues? Sí. ¿Él sí? ¿Él sí? Ajá. Uy, el pequeño taco. ¿Solo el apodo le dejó a tu marido, pues? Sí. ¿Y ya no te viene a ver o qué? Ya no. Ya no te viene a ver. Viene de vez en cuando. Bien. Ah, bien. Pero ya gasto, ¿no? Se le manda a llamar ayer, se le mandó a llamar. Que estaba mal. Mandó a llamar a Leyes, papá tiene que dar cosas. Sí, pues. Pero sí te apoya económicamente, ¿vale? Bueno, cuando está enfermo, un poquito. Pues sí. Ay, Dios, qué irresponsable ese hombre, ¿va? Ahí viene, ven. Aquí están los huevitos. Medio cartón de huevos. Ajá, esto es de parte de... Bendición de Dios. Una bendición de Dios, así es. No sé qué tienes para decirle. Pues la verdad, yo estoy muy feliz porque ya no teníamos víveres así para alimentar a mis hermanos ni a mí, ¿va? No hace mucho él terminó de comer ni siquiera hierbitas, pero comimos. Sí, pues. Ajá. Pero yo le doy las gracias a la que mandó. Una bendición de Dios. Le doy las gracias por esto, ¿verdad? Que Dios me la bendiga. Y que me guarde mucho a todos los suscriptores. Está dormidito el nene y se mira flaquito el nene, ¿no? Sí. A los meses que tiene, ya debería estar como más gordito. ¿Verdad que le dijeron que le faltaba? Uh-huh. Ahora, de eso se le llamaba. Ajá, sí estaba bien. Pero... Bueno, entonces que te sirva de algo ahí, Ninel. Nos gracias. Despedimos. Doña Lorena. Ay, no sé que Doña Lorena estaba ahí. Continuamos nosotros con las ayudas. Así es. Y ya entonces, casi. Continuamos. Ya casi nos íbamos. Ya casi, porque ajá. Había ido a preguntar y nadie me dio razón. Pero casualmente ay. Que apareció ahí y pues... Allá viene, ¿ve? Ajá. Pásenle. Ay, cuidado, Raúl, que te me venís para acá. Ajá. Hola, nena. Hola. 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 Doña Melisa. Me ayuda acá, por favor. Gracias. Bueno, ay. Y entonces, ay, ya no aguanta. Miren, el Charlie hoy anda como de negro. Algo así, ¿va? Sí, combinado. Ajá. Negro y bechito. Date la vuelta y tampoco de este lado. Ay. Ay. Qué gran vuelta esta. Sí. Es que doña Melisa vive así en el... En la... Montaña. En la pura peña, ajá. Ajá. Entonces, pues... Llegamos. Doña Melisa. Cuéntanos. Problemas. Hay problemitas. Sí. ¿Y eso qué? Pues yo digo que tal vez él tenía alterado los nervios o no ¿con sé. ¿Con su esposo? Sí. A la madre. Ajá, pero... ¿Pero no le pega? No, pero a veces discutimos y la niña se asusta, ¿no? ¿Por qué? Entonces, hasta ahí se iba a comentar que si tal vez en esos días no estoy aquí, o iba a hablar con la hermana de él, que si nos daba chance de dónde estar unos días ahí con ellas para a ver qué pasa, que se resuelve, dijo. Ah, ¿me ayuda con la mesa? No. ¿Me viene a la mesa, no? Sí. Ah, no, pues.
Qué dura su situación, doña Melissa. La verdad que sí, dijo. Aunque hay personas de que... Cuidado, ahí, Mercy. No sé si que se sacan con don Franklin. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hacerle daño a otra persona, dijo, diciendo cosas o haciendo cosas. ¿Verdad? Mire, lo venimos a visitar aquí con su familia. Solo Dios que se encargue de cada persona. A desearle feliz año nuevo. Sí, primero sí. Dios, así va a ser. Yo le pido mucho a Dios y tengo fe en Dios que a partir de este año espero en Dios que nuestras vidas cambien para mucho. Sí, sí, ánimos. Sí. Hay que echarle ganas, hombre. ¿Va? Entonces, pues, bueno. ¿Y qué tal, don Franklin? ¿Cómo está? Ahí ni bien ni mal, dijo. Sí, va. Bueno, a usted casi no lo miramos por aquí, hombre. No. O aquí está y no sale. Sí. Está chiviado, don Franklin. ¿Por qué está chiviado, don Franklin? Yo me acuerdo que usted era diferente. No, siempre he hecho así. Nunca lo hemos visto. No, hombre, pero su físico yo me lo recuerdo diferente. ¿Ya lo habías visto vos alguna vez? Él sí, ya tiene como... Ya hace ratos cuando estaba lloviendo, porque ajá, se vino, ¿eh? Yo lo vi a él. Ajá. Pero sí. ¿Será que por la barba es que se mira ahora diferente? No, es que yo me acuerdo que era diferente. Yo por sí siempre ha sido así. De pocas palabras, dijo, hasta sí, incluso pues. Con su familia casi no platica. Usted es esposa de doña Melissa. Ya, ¿no le da pena que nosotros vengamos acá? ¿Por qué, dijo? No, una pregunta para saber. Ajá, entonces, doña Melissa y don Franklin. Ah, se va acá, don Franklin, tenga pena, hombre. O vaya a ponerse una su camisa y viene a ver las bendiciones que le traemos para sus niños principalmente, ¿va? Sí. ¿Esos son sus hijos, don Franklin? Así digo yo, dijo. Tan bonitos sus niños. Hay que cuidarlos, hombre. Hay que cuidarlos. Los niños es lo mejor que le puede pasar a uno de familia. Sí, así es. Y ahí falta más grandecito, ¿va? José, lo invitaron, como dijo, a hacer un viaje y aprovechando la oportunidad se fue a conocer a otro lugar, dijo. Ah. Se fue para allá por el Quiché, anda ahorita. A la madre. No, ahí nomás en la vuelta. Se fue con mi primo que va a predicar a una radio. ¿Ah, sí? Ajá. Qué bueno. Se fue a conocer el Quiché. Ajá, mira, por eso pues. No está aquí ahorita. Qué alegre, ¿va? Sí, porque qué alegre. Se va a conocer otros lugares, dijo. Está bien, pues amigos, seguimos aquí alimentando familias. Gracias a Dios, va, principalmente, porque Él fue el que nos dio la oportunidad de tener este programa, este canal aquí en YouTube. Y un día se inició una recaudación de fondos para una familia y eso se logró extender a muchas familias más, como el caso de don Franklin y doña Melissa. Entre ellos, pues tenemos nuestro lema, nuestro programa de Alimentando Familias, ¿va? Que es un tema que llevamos desde el año pasado, 2020, 2021. Y pues hoy aquí venimos de parte de una suscriptora. Su nombre, pues se lo reservó. Solo quiso que le llamáramos a esto como una bendición de Dios, ¿va, chicos? Así es. Entonces, mire, doña Melissa, le vamos a mostrar acá. Voy a tomarme yo el atrevimiento de abrir esta, ¿va? Júntese ahí, tope. Para principiar, aquí hay un cartoncito de huevos. Medio. ¿No? Medio cartoncito de huevos. ¿Va? Entonces... Una canasta navideña, miren. Así es. Esperemos que no agarre la música, hay que hablar fuerte. Sí.